Ya me he decidido, Ade. Voy a llamarlo Jackdaw. Por las grajillas, unas aves que siempre veía en Swansea. Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo. Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta. No menos. Muy bien. ¿Y como oficial de cubierta, tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau. Agua y comida. Y materiales para reparaciones. Bien pensado, caballero. A cazar se ha dicho. Buscaremos un buen sitio para atracar. Antes vi algunas cosas en la bodega. Pólvora y pistolas. Intentaré apañar otra pistolera. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportar lo que vi. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. Dios. Y justo al lado dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados, listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones, bien podríamos tirarlos. Obstrucciones, corrosión, piezas sueltas y cuerdas de sujeción tan podridas que no valen ni para hilo. Resumiendo, necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas, pero no te olvides de las del Jackdaw. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. ¡Mira, capitán! ¡Eso es su... ¡Fuego! ¡Dejad el fuego, enemigo! ¡Soldada mayor! ¡Vamos! ¡Minas flotando, señor! ¡Para disparar! ¡Fuego! ¡Hay que reconstruir! ¡Cuidado! ¡Es grave! ¡Nos han hecho astillas, capitán! Intentaré apañar otra pistolera. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportar lo que vi. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. Dios. Y justo al lado dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados, listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones, bien podríamos tirarlos. Obstrucciones, corrosión, piezas sueltas y cuerdas de sujeción tan podridas que no valen ni para hilo. Resumiendo, necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas, pero no te olvides de las del Jackdaw. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. ¡Plegar Juanete y Juanete Mayor! ¡Arriad el Juanete de proa! ¡Moveos! ¡Desplegadla toda! ¡Soltad puños de escota! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Alzad las velas! ¡Liberadla, mayor! ¡Hasta el último trapo al viento! ¡Desplegad el Juanete! ¡Que amaine el viento! ¡Arrastradera, acurrullad! ¡Más vela! ¡A toda! ¡Cabe el Juanete mayor! ¡Menos vela! ¡Salgamos del viento! ¡Hermano mayor! ¡Tirad de las drizas! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Desplegad todo el velamen! ¡Dejad que amaine el viento! ¡Desplegad la vela cangreja! ¡Salgamos del viento! ¡Acurrullad! ¡Recoged la vela mayor! ¡Agarraos! ¡Soldadia por el viento!
¡Plegad velas! ¡Salid del viento! ¡Tenemos que aminorar! Esto está mucho mejor. Thank you.
¿Has encontrado lo que necesitas? Lo que necesito y lo que quiero son polos opuestos, amigo. Pero me he hecho otra pistolera. Ahora solo necesito la pistola. Toma. Sacada de la bodega, como dijiste. Es poco más que una cerbatana. Pero servirá. Bien. ¿Hemos descansado? ¿O aguantamos un poco más? Le vemos anclas. La tripulación necesita llegar a la civilización. No encontraremos civilización en Nassau. Pero es un buen lugar para divertirse.